Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbio 3 del 5 al 6. La confianza en Dios es un tema fundamental en la vida del cristiano. Nos enfrentamos a muchas pruebas y tribulaciones a lo largo de nuestra vida. Es en esos momentos cuando debemos de recordar la importancia de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. La Biblia nos enseña que confiar en Dios nos brinda paz, dirección en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiar y fortalecer nuestra fe y depender más de Dios cada día que vivimos en esta tierra para la gloria y la honra del Señor? Entonces, es muy importante que sepamos esto, cómo nosotros debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. Y la forma de hacerlo es confíe en Cristo para hacer todas las cosas. Su fuerza lo va a fortalecer para la gloria del Dios Todopoderoso. Poderoso. Por eso es muy importante esto. A menudo nos encontramos dudando y tratando de resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Sin embargo, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nos llama a confiar en el Señor y no en nuestra propia sabiduría. Este versículo nos ofrece una guía clara sobre cómo debemos de vivir nuestras vidas. Hoy exploraremos qué nos dice la Biblia sobre la confianza en Dios, qué dijo Jesús sobre este tema y cómo podemos expresar esta confianza en nuestra vida diaria. Reflexionemos juntos sobre estas enseñanzas y permítenos que fortalezca nuestra fe. Primero, ¿qué es la confianza en Dios? La confianza en Dios es una fe completa y sin reservas en su poder y su sabiduría. Es dejar de lado nuestras propias preocupaciones y confiar plenamente en su plan para nosotros. Pero ¿cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos llegar a tener una fe tan firme y segura en Dios? Precisamente es dependencia total. Confiar en Dios implica depender totalmente de Él y no de nosotros mismos. La Biblia nos enseña que nuestras propias capacidades son limitadas, pero Dios es omnipotente. Jeremías 17:7. La fe en Dios nos permite enfrentar desafíos sin miedo. Salmos 56:3. Confiar en Dios nos libra de la ansiedad. Dependencia de Dios trae paz y tranquilidad. Isaías 26:3. La fe en Dios nos guía por el camino correcto. Proverbios 3:6. Fe en sus promesas. Dios ha hecho muchas promesas a su pueblo y confiar en Él significa creer que cumplirá cada una de ellas. Estas promesas están llenas de esperanza y nos recuerda su amor, según Hebreos 10, 23.
Dios promete nunca abandonarnos, según Deuteronomio 31:6. Él nos da fuerza en el momento de debilidad, según Isaías 40:29. Sus promesas nos sostiene en tiempo de pruebas, Salmo 46:1. Confiar en sus promesas nos da esperanza, Romanos 5:13. Aceptación de su voluntad. Parte de confiar en Dios es aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos sus caminos. A veces lo que Dios quiere para nosotros puede ser diferente de nuestros deseos, según el libro de Mateo 6:10. Aceptar la voluntad de Dios nos da paz, Filipenses 4:13. Su voluntad es siempre para nuestro bien. Romanos 8:28. Confiar en su voluntad nos permite crecer en fe. Dios tiene planes de bienestar para nuestras vidas, según Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confianza en Dios? En el libro de los Salmos 37:5. La Biblia está llena de historias y enseñanzas sobre la importancia de confiar en Dios. Desde los tiempos antiguos hasta el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y fueron bendecidos. Vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de esto. Personajes como Abraham, Moisés, David nos muestran cómo la confianza en Dios puede transformar nuestras vidas. Estos ejemplos nos inspiran a seguir sus pasos y confiar en Dios. Hebreos 11. Abraham confió en las promesas de Dios. Génesis 15:6. Moisés lideró a Israel confiando en Dios. Aleluya. Éxodo 14:1. David confió en Dios frente a Goliat. Primera de Samuel 17:45. La fe de los profetas nos guía hoy a confiar en Dios. Hebreos 11, 32 al 34. Enseñanza de los salmos. Los salmos están llenos de versos que nos llaman a confiar en Dios en todo momento. Estos textos poéticos nos ofrecen consuelo y confianza en tiempo de necesidad. Salmo 62, 8. El Señor es nuestra roca y fortaleza. Salmo 18, 2. Él escucha nuestra oración. Salmos 34, 17. Dios es nuestro refugio en tiempo de angustia. Salmos 9:9. Confiar en Dios trae bendición. Salmos 37:5. Por eso vemos en el Nuevo Testamento promesas. También nos ofrece muchas promesas y enseñanzas sobre la confianza en Dios. Jesús mismo nos habló de la importancia de tener fe y confiar en el Padre. Mateo 6, del 25 al 34. Jesús nos invita a descansar en Él. Mateo 11, 28. La fe en Jesús nos da vida eterna. Aleluya. San Juan 3, 16. Confiar en Dios nos libera de la preocupación. Filipenses 4, del 6 al 7. Jesús es nuestro buen pastor. ¿Qué dijo Jesús de la confianza? Jesús enseña mucho sobre la confianza en Dios. Durante su ministerio, Él nos animó a no preocuparnos por nuestras necesidades, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. No te preocupes.